pues el llamado que hizo Héctor Jaime Ramírez Barba al gobernador del estado por parte de las legisladoras de Acción Nacional y el Partido de Acción Nacional, de que el gobernador vea, luche, pelee por los tlaxcaltecas y no permita firmarse el convenio para que nos quiten estos recursos. Tlaxcala los necesita, como ustedes lo ven. Hay datos muy importantes y para nosotros es fundamental nuestro llamado respetuoso pero firme también al gobierno del estado a no permitirlo. Esto es un grave riesgo para todas y todos los tlaxcaltecas y una ignorancia total de la cuarta transformación en materia de salud, que piensa que puede llegar a desaparecer todo aquello que se ha venido planteando. Tan es así que los propios padres de familia de niños con cáncer se manifestaron en los últimos días en el Senado de la República justamente para evitar que esto suceda. Si se supone que dijeron que iban a proteger a los más pobres, iban a los más desprotegidos, bueno, este es un sector que debe protegerse. Está el doctor a sus órdenes para las preguntas técnicas que ustedes quieran hacer. Nada más para que... Es una reforma a la Ley General de Salud en la cual pretenden incorporar lo que ha dicho el presidente López Obrador. Dos cosas. Primero, la muerte del Seguro Popular, que significa el esquema de financiamiento per cápita. Que por cada persona que se incorpore tenga los impuestos generales puestos en esa persona y que todos los riesgos de enfermarse que están hoy en el catálogo del Seguro Popular ordinario, el que está para los niños recién nacidos y el que está para los gastos catastróficos, quede sin efecto. Y la segunda cosa que pretenden incorporar, además de la muerte del Seguro Popular, es la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Y le quitaron hasta lo de lo nacional, aunque de manera absurda, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el único documento escrito que existe del presidente, dice Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en la reforma le pone nomás Instituto de Salud para el Bienestar. Y tiene una implicación de fondo. Un director de un instituto nacional es una persona profesional, conocedora de la salud, y si ustedes leen la ley de los institutos nacionales, todos son organismos desconcentrados del gobierno federal, para ser director de un instituto, me dice quién va a ser el director de cancerología,